Amiguitos y amiguitas de Prensita, hoy estamos súper contentos porque nos venimos aquí al estudio de danza Humanum Tempore, porque le vamos a contar de un súper estreno que tienen ellos. Se trata de la versión dancística del clásico Pinocho. Y nos van a hablar sus protagonistas, su directora y un montón de cosas chivísimas para que ustedes puedan disfrutar de este cuento próximamente. Así que, ¡comenzamos! Amiguitos y amiguitas de Prensita, y ahora sí estamos con el maravilloso elenco de Pinocho. Y vamos a saber qué hay detrás de un espectáculo profesional de danza, detrás de un clásico chivísimo de la literatura mundial. ¿Cuál es su nombre, su edad? Ajá. Mi nombre es María Paula y mi edad es 10 años. Tiene 10 años María Paula. ¿Qué hace usted aquí en Pinocho? ¿Cómo es la cosa? Cuénteme. Como equilibrista, sí. No Pinocho en sí, pero sí como pinochinas. Espéreme, equilibrista, dijo. Sí. ¿Y qué es eso? Cuénteme. Acróbata, ¿qué es eso? Ajá. Como personas que salen en el circo a hacer espectáculos. O sea que usted, ¿y usted dónde aprendió acrobacia y equilibrismo y toda esa cosa? Aquí con la Miss Estela. ¿Cuál es su nombre? Cristina. ¿Cómo? ¡Cristi! ¿Tomatina? ¡Cristi! ¿Albertina? ¡Cristina! Esta niña habla bien bajito, perdónenla. Va, mire la cámara, pues, mire, entonces cuénteme, Cristina, ¿usted qué hace aquí? ¿Es usted bailarina, directora, coreógrafa, maga? ¿Qué es? Somos pinochinas y estamos bien entrenadas gracias a nuestras maestras que nos enseñan a hacer piruetas y bailes. Cristina Pinochina. ¡Ajá! Cristina, ¿qué hacen las pinochinas en la obra? Bueno, nosotras vemos cómo Stromboli quiere pedirle Pinocho a Don Geppetto, pero no le da porque ella es... Porque Pinocho es una marioneta muy especial y las pinochinas hacemos un baile de que estamos sorprendidas cuando vemos a Pinocho. Y cuéntenme, dentro de Pinocho, de este espectáculo, ¿qué personaje ustedes realizan? Bueno, yo soy Don Geppetto. Soy un carpintero que se dedica a realizar juguetes para los niños. Y en este caso soy el padre y creador de Pinocho. Yo soy el gato, soy el acompañante del zorro, que queremos que todos los niños... no vayan a la escuela y hagan siempre cosas malas. Y agarramos a Pinocho y nos lo llevamos a hacer al circo. Yo soy Pinocho. Soy un muñeco de madera creado por Don Geppetto. Y pues luego las hadas me dan vida. Y pues como es un poquito ingenuo, por así decirlo. Lo logran engañar y... al final logra ser su niño de verdad. Yo soy el grillo, soy la conciencia de Pinocho y después de mucho trabajo logró ser un niño de verdad. Entonces, la conciencia sirvió. Bueno, yo soy el zorro, soy la compañera del gato, ¿verdad? La mente maestra de la dupla. Y pues, alrededor de la obra, lo que hacemos es pues, llevar a Pinocho a donde no tiene que ir, o sea, contradecir aquí a la conciencia de acá. Pero, y ayudamos a Stromboli, ¿verdad?, a que pueda agarrar a Pinocho, pero al final pues se nos escapa. Amiguitos, este espectáculo de Pinocho está plagado de estrellas y en el elenco forma parte un gran actor que se llama Leandro Sánchez, que es uno de los actores más reconocidos a nivel nacional, pero también centroamericano y desde luego de un montón de países de nuestra América. Es un placer hablar con Leandro, pero parece que... Me dicen que Leandro no pudo venir, pero vamos a hablar un poco con el señor Stromboli. Stromboli. Esto me sirve, amiguito, porque yo puedo practicar mi italiano. Entonces, mia pizza. La mia pizza.
pizza, mangiata per la panceta. Ajá, también puede decir Messi. 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 Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio será mío. El domingo 23 de octubre. Amiguitos, amiguitas, estamos aquí con la directora, coreógrafa, bailarina, una de las artistas de la danza salvadoreña más reconocida a nivel nacional. Entonces, hoy está Estela Mena dirigiendo Pinocho. Sí, estamos aquí dirigiendo Pinocho, aquí en nuestro hermoso estudio, haciendo un ensayo general. Y bueno, mil gracias a la prensita y a Guardadito por haber venido a ver este ensayo maravilloso con todos estos personajes en un cuento realmente bellísimo. Y los esperamos. Vamos a estar, ¿sabes dónde vamos a estar? Vamos a estar en el Teatro Presidente. Exactamente, adivino, es que él es muy inteligente, súper inteligente, ¿verdad? Estela, ¿a qué horas, qué día, cuándo se presenta este espectáculo en el teatro? El día domingo, tranquilo, nos levantamos, desayunamos y nos vamos al Teatro Presidente y decimos, ¿qué vamos a ir a ver? Pinocho, el domingo 23 de octubre. Entonces, ahí los esperamos a todos, para los niños, para los grandes, para todo el público. Y pues hemos trabajado muchísimo y les va a encantar. Hay de todo, hay acrotelas, hay el techo, hay sombras, hay personajes buenos, personajes malos, hay nombre, hay de todo. ¿Cuántas bailarinas aproximadamente hay en el espectáculo, Estela? Bueno, está el elenco de las bailarinas más avanzadas del estudio, ¿verdad? Ajá, o sea, las que viven aquí casi, ¿verdad? Así que tienen el mérito de ya de eso. Entonces, ellos son los personajes principales y de ahí hemos invitado a unas escenas a toda la chiquitinada, ¿verdad? Son dos elencos diferentes. Un elenco se presenta a las 3 de la tarde y el otro se presenta a las 5 de la tarde. No crean que van a ver el típico Pinocho, ¿verdad? Tenemos ahí unas cuantas cositas que hemos agarrado. ¡Ay! Ah, tenemos una sorpresita. El día de hoy nos vino a visitar otra leyenda de las luces de los teatros de El Salvador, Don Manuel Amor. Pase adelante, por favor. Nos está haciendo las luces Don Manuelito. Venga, Don Manuel. Venga, sin pena, Don Manuelito, pase adelante. Y aquí les presentamos a Don Manuel Amor, que es el que hace magia detrás de las luces en muchos espectáculos nacionales e internacionales. Don Manuel, ¿qué podemos esperar en Pinocho a partir de las luces? Magia, mucha magia. ¡Ya! ¿Oyeron ustedes? Pinocho va a estar chivísimo. Ustedes van a encontrar todo en las redes sociales de Humanum Tempore y por supuesto también aquí en Prensita. Vengan a ver Pinocho porque Pinocho va a estar espectacular. Entonces vamos a oír a las protagonistas a la una, a las dos y a las tres. ¡Vengan a ver Pinocho! ¡Ajá!